Hola amigos a todos, bueno, estoy continuando la partida que vimos en el vídeo anterior y bueno, dije que igual me esperaba unos cuantos días para grabar otro vídeo, pero bueno, vamos a continuar. Y ya está, vale, he hecho un par de cositas aquí por la casa, pero bueno, nada de importancia. Eso sí, me he hecho un cuchillo. Cuchillo para... Si entra alguien que tengamos para defendernos, ¿vale? No es para llevármelo yo, es para que se quedan defendiendo la casa. Vale, vamos a acabar día, vamos a llevarle la lata de comida a ese hombre que hemos visto. Vale, tú te vas. Yo creo que ahora que tengo un arma con que vigile uno sobra, ya que las ventanas y todo eso están... bueno, me han salido para zonas, para ahí. Casa tranquila. Vale, mejor. Así es que yo creo que aunque se quede uno vigilando, el otro puede descansar, ¿vale? Así tenemos menos problemas con el sueño. Aunque aún hay que reforzar la puerta, pero bueno, los huecos ya están tapiados. Vale, vamos allá. Nos llevamos una lata de comida para ese buen hombre y no necesitamos nada más. Sí, necesitamos algo más. Necesitamos la sierra, pero no tengo. Sí, necesitábamos una sierra que no tenemos, así es que pues no podemos hacer nada. La sierra necesitábamos arriba. Lo demás estaba todo explorado, ¿no? La casa. Faltaba solo esta zona que está la sierra. Vale, con la baja. Pues cuando tenga... Sí, soy yo, el de ayer. Toma, amigo. Vale, no había nada, ¿no? ¿Ah, sí? Es algo que resultaba interesante. Ah, no. A ver, el armario. Va debajo. ¿Ves? Pues al final, a lo mejor hasta hemos hecho bien entrarle en una latica de comida. Ah, es que hay que ser bueno en esta vida. Bueno, no es que no haya dado nada del otro mundo, pero con esto compramos alguna lata de comida. Esto sobre todo vale un montón, ¿eh? El alcohol puro. Esto es un objeto bastante valioso. Vea, gracias, tío. Me alegro haber traído la lata de comida. Nunca sabes qué va a pasar, a ver. Vale, mañana tenemos que comer. Voy a llevar el agua. Bueno, tengo ahí de sobra agua, ¿vale? Y lo demás... Vamos a repartirlo entre esto y madera. No, este lo quito. Porque granajes y todo eso creo que no necesito. Vale, ¿y esto qué? ¿Lo dejo y me lo llevo ya mañana? No, me lo voy a llevar. Si viene algún mercader, esto es de intercambio. Ok, salí, pues nos vamos. ¿Cuántos objetos me quedan? ¿A cuántos viajes tengo aquí yo? 8, 12. 4. Tengo para dos viajes, aunque igual me espero. No, podemos hacer un viaje más, ¿no? Mañana. Y ya el otro viaje lo hago cuando tenga la sierra. Bueno, buen hombre. Cuídese. Pues solo habían escombros, buen hombre. No he cogido ni comida ni nada útil. No te quita nada útil, la verdad. Día 7. Día impar. Normalmente los días impares son cuando comemos. Vale, acuéstate. Y este es el cacho guardia. Acuéstate. Tú has descansado esta noche, Bruno. Tienes que cocinar.
cocinas, comes, ya se levantan estos y van. Dos raciones. Vale, pues voy a gastar la lata. Bueno, ya que es el que cocina, pues se va a comer una ración de las buenas. Y este sobre se va a comer una lata. Y tú te vas a comer esto. Venga, va. Y Bruno pues va a ir haciendo cositas por aquí, a ver qué podemos hacer. Muy bien, ahora tú ya has comido, te acuestas. Y Marco, lo mismo. A dormir. Ya no hay hambre en el mundo. Cansado, cansado, bueno, a dormir y ya está, están conformes. Y Bruno, a ver. Aquí no vamos a poder hacer nada interesante. Voy a hacer la palanca. A ver, esto mejorarlo no tiene mucho sentido aún. Vamos a hacer esto. A ver si podemos. Nos falta para mejorar esto. Engranajes. Pues allí había engranajes, creo. Seguro. Tenemos engranajes allí. Y ya está. Porque lo demás. ¿Dónde están mis cigarros? Pues se los dimos. Los intercambiamos. Tú, Bruno, lo siento. Creo que ahora mismo hay cosas más importantes que fumar. Estufas te tenemos. Estar atentos cuando empieza a hacer frío, pues, hacernos las. Y ya está, esto tampoco lo puedo hacer. No tengo ningún engranaje. Pues nada, vamos a pasar el día. Esto va. ¿Para qué vamos a perder más tiempo? Bueno, vamos a esperarnos por si viene alguien. Hay que esperarse hasta las 12 más o menos. Así es que, pues nada. Si Bruno tuviera un cigarrito, pues se lo fumaría, pero no, no tiene. Si es que pues, se aguanta. A ver qué pone por aquí. Ah, esto creo que van. Cada día dicen algo, si me meto, si no, no. Vale, esto, la verdad es que no lo miro, esto casi. Bueno, ahí vemos la ciudad. Hay una acción en el juego que ya la. Perdona, sigue durmiendo. Es que ya se ha descansado. No, no, no ha descansado. Le he dado sin querer yo. Hay una acción que me, añadieron más contenido cuando el juego cumplió 2 años. Y todos los edificios y todo eso son distintos, ¿vale? Pero prefiero jugar unas cuantas partidas primero con estos edificios. Y luego. Ya jugar algunas partidas con todos los edificios nuevos. Que creo que. Van a aleatorios. Que. A veces me carga la unas cosas y otra vez se me carga la otra. Aquí no vienen ni Dios y vamos a acabar el día. Vale. Puedo venirme aquí a coger más materiales, que está muy bien. Pero yo quiero hacerme el hacha o. Bueno, no, no, no sé. Vamos bien, vamos a. Voy a hacer otro viaje y ya cuando haga la sierra. A ver, rebuscar. Y este vigila y tú duermes. Va a vivir bien, Bruno. Vale, vamos a. No me lleva nada. Pero llevaré más comida. A ver si me da otra cosa. Primero no creo. Ya sería mucho. A lo mejor si no hubiera dado comida y hubiera venido unos días después, te lo encuentras muerto el hombre. A ver, si damos engranajes. Este lo dejo. Quito lo demás por madera. Y ya está.
está, esto eléctrico tenía, azúcar no me interesa. Vale, viaje rápido, volvemos a casa. ¿Veis? Por eso es bueno, ay, hay que hay cosas. No lo he visto. Por eso es bueno agruparlo todo en un solo sitio, ¿vale? Luego te cuesta más, el primer día que llegas a un lado, pero luego va súper rápido. Continuar. No... no se han robado ni nada. Temperatura muy buena. Vale, vete a dormir. También tienen hambre, pero no me preocupa. Es el primer día que están con hambre. Vamos a hacernos esto. Fábrica. Y esto ya nos va a facilitar el reforzar la puerta. Y ya está el refugio bastante seguro. De todas formas, yo dejo por lo menos a uno vigilando toda la noche, ¿vale? Sobre todo, ya habrá un momento del juego que habrá un estallido de violencia. Vale, hay que llevar cuidado. Ahí, incluso si puedo dejar a los dos, aunque sea tener la puerta, mejor. Vale, me faltan tres cositas de estas nada más. Vale, bueno, mañana vamos a tener que comer. Voy a tener que hacer dos raciones. ¿Cuánto te... qué nos va a faltar? Dos de combustible, cuatro de combustible. Lo demás tengo de todo, ¿no? Sí. Vale, pues va, hazte el combustible ya y lo tenemos preparado para mañana. No sé si no tengo libros. Pues madera. Vale, vamos muy bien de madera ahora. A mí, bueno, me hace falta el hacha, pero el hacha hay que sacarla antes o después. Al invierno. Vale, vale. Intercambios. ¿Qué necesitamos para la puerta? Tres mierdecicas de estas. ¿Y agua? ¿Cómo vamos de agua? 16. Bueno, no vamos mal. Pero bueno, vamos a ver qué tiene este hombre. ¿Y qué tenemos nosotros para darle? Lo primero de esto, ¿no? Voy a pillarle 8. Ah, necesito 5, porque me he hecho un cuchillo. Necesitaba 5 para el hacha. Pero me he hecho un cuchillo. Lo que puedo hacerme es la sierra. La sierra creo que costaba 3. Lo voy a comprar todo. Vale, ya está. Vale, a ver, ¿qué tengo yo para darle a este hombre? El diamante, el alcohol le tengo que sacar. Vamos de comida, un hombre, vamos a pillarle una lática. Vale. Ahí vamos a darle el alcohol. Aún quiere más. Eso le vale algo más. Vale, y ahora ya que le damos. Seguimos con el azúcar. De acuerdo, trato hecho. Vale, a ver si podemos sacarle... De acuerdo, trato hecho. Vale, vamos a sacarle de agua. Vale, vale, pues... Vale, trato hecho. Muy bien, vente aquí. Bueno, este hombre no le digas que se vaya, por si ya hacemos algo y nos falta algún material. ¡Le vamos a fabricar esto de las narices! ¿No?
Supongo que nada más ponerlo ya me quitan los materiales, ¿no? Sí, entonces si lo dejo a medio y veo... Yo para decirle a este hombre que se vaya. A ver si me falta algo para hacerme la sierra. Perfecto, lo malo de la sierra es que una vez que la usas... la pierdes, ¿vale? Solo, es de un uso solo. Voy a fabricar. Vale, vamos a decirle al hombre que se vaya. Porque he tenido suficiente. Ahí vamos. Porque comida no tenía más, ¿no? Y tengo yo bastante. No, no tiene. Vale, no me interesa. Le digo al que se marche. Oh. No. ¿Qué he hecho? ¿Me han devuelto los materiales? No, ¿verdad? Que la he cagado bien. Ah, sí me han devuelto los materiales. Ah, oh, menos mal. A ver, estos que están parados. Venga, vamos a terminar esto. Ah, oh, qué susto me he llevado. Entonces, si dejo, puedo dejar algo a medio y le doy a la... Ya, pues esto es bueno, pues si quieres hacer dos cosas a la vez, no sabes si te van a dar los materiales, las pones en marcha y si luego una no, eso lo quitas. Vale, vaya, hay que ir aprendiendo cosas nuevas. Vale, ya tenemos una sierra. Claro, no tenía, me faltaba para el hacha. Puedo ir a la casa del hombre, pero casi prefiero esperarme a tener el hacha. Y hacerle hasta los muebles para hacerme la leña. No sé qué hacer. Hacemos una última visita al hombre y ya, ya el hacha la usamos en otro lado, más adelante. Vale, pues ya, acabamos el día. De noche. Vigilar. Vale, va a vigilar, va a ver. Y tú a dormir. Pues bueno, vamos a hacerle la visita al hombre este, ahora con la sierra. Rebuscar. Igual tiene que el hombre aquí un montón de comida, ni lo sabe, ¿no? Aquí, como está todo cerrado. No te asustes, soy... Estos días igual me pide más comida. Ahora no sé. Vale, vamos a ver qué hay aquí. A veces te haces una sierra o una cosa de esas y luego no te compensa las cosas que te dan. Bueno. Oh, no sé. Vale, no lo puedo llevar, no me lo puedo llevar todo, ¿no? ¿Qué dejo? El chip, este, o el libro. Sé que será más valioso, la verdad. Voy a dejar el chip este. La pieza eléctrica esta. Sí, yo digo chip, bueno, lo que sea. Pues nada, pues ya hemos terminado aquí en esta zona, nos vamos. ¿Dónde va este hombre para arriba? Podemos venir cuando tenga el hacha. Y hay armarios como este que se pueden romper, otros no. Coño, aquí hay más cosas, ¿eh? Ahora he cogido antes esto. Yo diría que esta zona la había limpiado yo ya, ¿no? Que 8 huecos. Coño, y aquí un huevo de cosas. Vamos a dejar esto y me llevo
¿Qué me llevo? ¿Más madera? No, más madera no, a ver. No, no, no lo entiendo muy bien, ¿eh? Yo diría que había registrado bien toda la casa. A ver si es que se han vuelto a rellenar. Vale, me voy a traer todo aquí. Vente para acá. Hagamos tiempo. Tiempo de sobra esta noche. Pero ha entrado el hombre. Como le hemos abierto arriba con la sierra, ha podido entrar el hombre. Ya no, me lo llevo yo. Leche, ya no lo he podido coger todo. Todo lo que había aquí y no lo vi yo la otra vez. Estoy aquí. Igual es que lo ha rellenado el hombre este, ¿no? No tengo ni idea. A ver, había algún huequecito. Pues. Esto ya me lleno. Gracias otra vez, me voy a dar las gracias. Hombrecito. Sabes que algo de leña, madre mía, pobre, si lo he dejado sin leña. Vale, dejamos el libro, dos de agua, me las voy a llevar. Y materiales. Sigamos mejorando el refugio. Vale, ok, y nos volvemos. Y aquí hay tela. Coño, yo estaba aquí arriba, no lo he mirado. A ver, aquí tengo para 6 huecos. Y aquí hay un huevo aún. Bueno, tengo para viaje y pico. No interesa venir para 4 objetos. Pero lo que digo, si todo tengo el hacha. Sí, ¿no? Porque con el hacha rompo cosas y me llevo cosas también. Pero bueno, podemos hacer un viaje más de momento. Día 9, día de comer. De momento tenemos comida. Vamos bien. Ya tenemos la puerta fortificada, que es también muy importante. Todos los agujeros de la casa tapados. Va bastante bien la cosa de momento, ¿eh? Ya vendrán tiempos peores, segurísimo. Acuéstate. Tú también. Y el cocinillas. Venga, venga. A ver, tú antes de acostarte, tómate esto. Así ya no te dejes levantar. Vale, tú. A ver, ¿qué vamos a ir necesitados? De momento estamos en días de 19 grados, que están muy bien, ¿no? Parece que el invierno está lejos. Vamos a ver qué hay por aquí, qué se puede hacer. ¿No? Ganzúa no tengo ninguna, ya bien, ni sierras, no tengo nada de nada. Me voy a hacer una ganzúa, venga, no, tengo la palanca. Tengo la palanca aún, no me voy a hacer eso.
La mejora. Falta un huevo, cosas. Mejorar esto. Vamos a ver. Hay que hacer tiempo hasta las 12 por ahí, por si viene alguien. Pues vamos viendo cosas por aquí. Tenemos. Lo del agua habrá que hacerlo antes o después, ¿eh? Todo está clarísimo. Esto también me gustaría hacerlo y esto. Y ya no tenemos problemas de comida en todo el juego. Bueno, si nos falta agua, sí, pero. Y esto, igual, estoy cancelado. Pero bueno, de momento es que parece que no hace frío aún. Día de 19 grados. La cocina también estaría bien mejorarla. Pero bueno, de comida vamos muy bien. No tengo gran agenda. Pero pues no vamos a hacer nada. A ver, Bruno, ¿qué quieren estas? Falta medio temprano. Vale, estos son los que me dieron comida. Me dieron un montón de verduras que nos han facilitado mucho el tema de la comida al principio del juego. Así que hay que agradecérselo y nos vamos a ir a ayudarle. Vale, nos dieron mierdas de estas 4 o 5. Así que voy a pasar el día. Porque si este se ha ido y todos están durmiendo, os acabamos el día. Venga, ahora. Bueno, ahora Pavel se va a tener que quedar vigilando. Bruno cuando venga va a venir muy cansado. Y aquí ya sé lo que hay. Tampoco me faltan algunas cosas. Pero bueno, le voy a decir que venga aquí, sí. Hacemos otro viajecito, venga. La verdad está dando mucho de sí. La casa esta del mendigo este. Vale, tenemos esto de aquí arriba. A ver, sube. Por todo, salí. Vamos a bajar. Voy a ver otra vez esta zona. A ver si se ha vuelto a rellenar eso. O es que yo la primera vez que llegué aquí no me enteré y no cogí estas cosas. Hola, buen hombre. Gracias otra vez. Te cierro la puerta, que no cojas frío, vale. Nada. Nada de suponer. Esto habrá sido un fallo mío. Bueno, ya ver qué nos llevamos. Pues esto es para comerciar. No son malos materiales, la verdad. Vale. Esto que se vende bien. Balas. No tengo pistolas aún. ¿Qué más? Me voy a llevar los chips. Estos son los. ¿No? El tabaco. A ver, Bruno, qué contento se pone. Lo veo al tabaco. Ya está, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 huecos. Bueno, pues ahí se queda. Cosas. No sé si merecerá la pena otro viaje. Cuando tenga el hacha, sí, pero luego no me lo podré llevar todo tampoco. Hay que llevar lo que. El hacha me dará bastantes objetos. Vale, bueno, nos vamos a casita. Otra noche rápida. A ver, Bruno, cómo viene, de cansado. Y otro logro. Muy bien. Ah, nos han asaltado. Vale, no hay heridos. Y no se han robado nada. Esto lo ha traído Bruno. Nos han dado una botellita de licor. Esta gente, muy bien. Bueno, de licor de alcohol. Continuar, estará muy cansado. Ah, no, pues no está muy cansado. Está solo está cansado. La verdad que estaba muy, muy descansado. Él no. Cuidando muy bien a Bruno.
Vale, vamos a ver qué podemos construirnos. ¿Sabes si podemos mejorar esto? Ya, no me interesa mucho. Salir. Vale, vamos a hacernos combustible. Tengo dos. Pues necesito otros dos para la mañana. Vamos a ver cómo vamos de agua. Vale, a ver cuánto cuesta mejorar la cocina. Porque esto es algo, si lo haces pronto, pues te renta. Si no, si lo haces ya muy tarde, ya no. Los materiales que te vas a gastar casi no merece la pena. Ya para poco tiempo. Pero si lo haces al principio del juego, yo creo que es más útil. No, 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 no te tomes la pastilla. Está aquí los dos círculos, cada uno al lado de otro. Vale, tenemos para dos raciones. Pero vamos a empezar posiblemente a tener problemas de agua. Voy a hacer la del agua, a ver si puedo. Para recolectar agua. Sí podemos. Ay, eso también. Pero las dos cosas no podemos hacerlas. Esto pide mucha agua. Si no tienes esto, hacerte esta tontería. Así que vamos a hacer nuestra. Venga, va. Yo esto lo suelo poner en el tejado. Creo que da igual. Lo puedes poner en la parte de la casa que te dé la gana. Pero si es para recoger agua, yo imagino que del tejado mejor, ¿no? Yo lo entiendo así. Pero no tiene nada que ver. Lo puedes colocar en cualquier parte de la casa. Bueno, para otra cosita más que tenemos. Y nada, a ver si se levanta Marco y se acuesta Bruno. Muy bien. Ahora hay que hacer filtros. Empezar ya. Tenemos 14. No, no voy a usar, no voy a poner ningún filtro aún de momento. Mira, a dormir, Marco. Marco no. No, no se ha levantado. Tenía marcado otro personaje. Vale, a ver, vente para acá. Tengo una, sierras no tenemos. Estoy obsesionado con el hacha. Eso no quiero hacerme. ¿Dónde voy a ir ahora? A ver. Supermercado. Mejor, ahí necesitaré ganzúa. O llevarme la palanca. Vale, me llevaré la palanca. Esto va a subirla a uno. Vale, ahora ya, a dormir. Muy bien. Esto tampoco podemos tardar, descuidarnos mucho, que luego ya el invierno y nos jode. Vale, son las 12 ya, no ha venido nadie. Pues acabamos día. Ah, sí. Supermercado. Iglesia Santa María. Aquí ahora no se puede, aquí tampoco. Vale, el supermercado. Vamos bien de comida, la verdad que es un sitio más recurrente cuando va peor de comida, pero bueno, vamos a ir ya. ¿Quién vigila? Ah, va a ver, no duerme, que es el que hace cosas por el día a la casa.
ser el amo de casa. Vale, a ver, me voy a llevar la palanca. Y ya está, no voy a llevar nada más. A ver qué pasa en el supermercado, porque el supermercado a veces puede variar bastante de unas partidas a otras. Vale, esto ya me pasó en una partida. A ver, déjalo aquí. Ay, no sé si me ha oído. No, no quiero que me oiga. Vale, voy a intentar hacer una cosa que no he hecho nunca. A este hombre creo que va a intentar violar a esa mujer, militar que hay aquí. Voy a esperarme a ver cómo reacciona, pero... ruido. A ver, no, vente aquí. No puedes parar, ya me tienes que hacer lo que yo te diga. Engranaje, no, engranaje me hace falta, ¿eh? Aquí no voy a poder subir. No, vale. ¿Y aquí fuera? Ahí llegaré desde el tejado. Dios, creo que la está pegando, ¿eh? La mujer. Vale, no. Prácticamente solo en una partida maté a una persona, pero voy a intentar ayudar a esa mujer. A ver, vamos, voy a dejarme aquí las cosas. Como llevo la palanca, me puede servir de arma. Porque esto ya me pasó en otra partida, no la ayudé porque no llevaba armas. Y luego vine otra vez al supermercado y... había otra persona aquí buscando comida y empezó a hablarme de que la habían matado a la mujer. No me habrá cerrado. Hostia, es que esto sí que no me pasó la otra vez. Otra vez podía. Que estaba oyendo, No, a ver, que yo no sé hacer esto. Pero atácale, ¿por qué no le ataca? Va a matar. Vale, vamos. Va a matar. Me ha matado. Me ha matado. Hemos perdido a Marco. Es que no, nunca había peleado. Yo así. No sé. Cago en la... Aquí cuando te matan a alguien ya has perdido para siempre. Esto aquí no hay... No hay vuelta atrás. Ay, señor. No sé pelear. No sé cómo va lo de las peleas, porque nunca lo había hecho. A ver qué opina. Me alegro que no fuera yo, Bruno. Es un parásito de tío, A ver. Bueno, pues esto es un revés importante en la partida. Marco era un personaje bastante bueno. Estamos en el día 11, hay que comer, señores. Hay que seguir para adelante. No.
fábrica. Ya, a la mujer la hemos salvado, ¿no? Por lo menos. Eso parecía. Qué mal. Tengo que aprender cómo se pelea, porque no... Ya os digo que no lo he hecho. Bueno, nos quedamos con dos personajes. Antes o después, lo normal es que venga alguien al refugio. Alguien que viene pidiendo ayuda y se quiera quedar, y entonces volvamos a estar tres. Incluso que llegamos a estar cuatro, ¿vale? Lo que no sé es cuánto pasarán y cuántas turnas tendrán que pasar. Ni nada, ¿vale? Esto me está cansado. No sé, quizá debe haber jugado una partida así un poco en plan salvaje, intentando pelear y todo eso para aprender cómo se pelea y todo eso, ¿vale? Pero las partidas que he hecho no han sido siempre en plan pacífico. No, no es. Ya hemos pagado un poco la novata de la pelea. No sé, sí que ha habido un rato que le he pegado yo un par de golpes, pero es que igual la palanca pues no es la mejor arma para pelear, o a lo mejor, no sé, tenía que hacer yo otra cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos? Combustible tenemos y agua tenemos para... Lo bueno es que ahora tengo que... No hay mal que por bien no venga, hay que gastar menos recursos de comida y cosas de esas así. Bueno, de todas formas, Bruno está triste, ¿no? A pesar de lo que dice aquí, de que me alegro de que no fuera yo. Hombre, es normal que te alegres de que no fueras tú. Tampoco se lo vamos a echar demasiado en cara, ¿no? Al hombre. Qué pena, tío. Qué rabia me da. Ay. Pues iba muy bien la partida, de momento, ¿eh? Bueno, esperemos que no haya más bajas. Podemos... No me ha traído suministro, estamos igual que ayer. Pues a las 12, si no ha venido nadie, pues pasamos día. No ha venido nadie, vale, pues acabamos el día. Ya le va a tocar a Pavel. Le va a tocar a ti, Pavel, salir. Tú a vigilar. Pavel, pues a buscarse la vida. Venga, vamos. ¿Qué me llevo? Me han quitado la pala también y no tengo ganzúa. Vamos a ver si estuviera aquí el cuerpo y podríamos recuperar. Bueno, los materiales los metí todos aquí. A ver, esta mujer no creo que sea peligrosa. Esta igual nos comenta algo de lo de anoche. Venga, pues sí que salvamos a la chica. Pero a costa de qué? De morir nosotros. Voy a buscar el cuerpo de... A ver, me mató aquí, no sé si estará el cuerpo aquí, sí. Bueno, para ahí tendremos la palanca. Imagino. La otra vez no la salvé. No llevaba armas tampoco, porque no llevaba la palanca tampoco. Y luego esta misma mujer que está aquí diciendo que menos mal que la han salvado, pues me decía todo lo contrario. Que mira que no haber nadie y haberle ayudado, que no sé qué. Cada vez más, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ya nos repondremos de la pérdida. Coger todo. Era posiblemente el mejor personaje de todos, porque para tener 15 huecos viene muy bien.
Esta mujer me va a estar dando la abrazada todo el rato, me parece a mí. Vale, tengo que bajar abajo, que es donde posiblemente pueda usar la palanca. Pero vamos, voy a intentar reagrupar aquí los ítems. Venga, y ya vamos para abajo. Espero que no haya escombros también, porque si no se me va a hacer muy tarde. No va a dar tiempo. Y luego ya decidimos que me llevo. A ver, baja. Vale, así que hay que quitar escombros. Venga, vamos, quítalo. Que si gasto ya la palanca, ya no me hace falta para mañana. Es un hueco más que tenemos mañana, ¿vale? No me va a dar tiempo, tengo que quitar dos. Montones de escombros, creo. Ay. Cago en la leche. Por salvar a la mujer, me han matado. Me ha muerto como un héroe, pero... Tenía que haber atacado antes de meterse donde se han metido. Porque lo hubiera pillado de sorpresa, ¿no? Lo hubiera atacado por la espalda de sorpresa. Así, como he hecho ruido rompiendo, pues a lo mejor me podía haber ido corriendo, ¿no? Una vez que la mujer ha oído, me podía haber ido corriendo y no pelearme con él. No sé, no sé. Bueno, ya me pasará esto más veces, ¿no? Ya... Nos viviremos otra vez esta situación en alguna otra partida, seguramente, porque ya os digo, no es la primera vez que veo este caso. Rompe esto también. ¿Cómo va la palanca? Allá, jodida. Bueno, le queda, mira. Tiene que tirar unas cuantas puertas. Vale, a ver, vamos a... Se me ha hecho muy tarde, no voy a poder reagrupar muchos objetos. Voy a coger lo que pueda aquí. A ver, el agua, la carne... ¿Esto qué? Mierda, ¿no? Oh, ¿qué me llevo? Venga, son dos. Salir, son las 2:30. A ver, me he estropeado por aquí rápido. No sé que hay que usar la palanca en algún otro lado. No, vale, vamos a subir arriba. Venga, corre. Este es rápido, es bueno también para explorar, pero no tiene. No puede llevar todos los objetos que podía llevar el otro. También hay algo aquí arriba. Venga, pues rompe esto. Ya lo tenemos roto para mañana. Esta será la mujer que hemos visto antes. Vale, venga, va. No, señora. Vale, a ver qué nos llevamos. ¿Qué nos llevamos? Corre, 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 corre. Ahí la palanca sí me la tengo que llevar, ¿eh? Voy a dejar ahí. Hostia, ¿ya no coge más objetos aquí? Ah, pues no sabía que pasaba eso. Vale, a ver, ¿qué me llevo? Esto no lo vamos a dejar aquí. Me voy a llevar toda la comida, agua, me voy a llevar también todo el agua. Mañana creo que no tocaba comer, hemos comido hoy, pero bueno. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Voy a hacer un rifle con esto. No voy a tener materiales para poder hacerlo. No hay engranajes, ¿no? Pues... Voy a materiales, venga.
Vale, pues nada, ya estamos llenos. Y tenemos aquí para un par de viajes, para todo lo que queda aquí, para coger aquí. Vamos a tener que venir bastante. Más aún. Y corre a la salida. Y bueno, pues voy a dejar el juego aquí ya. Sintiendo mucho la pérdida de Parco. Y bueno, pues nada, pues continuaremos el próximo día, en el siguiente vídeo, ¿vale? Igual hago un salto de unos cuantos días y lo sigo grabando, ¿vale? No sé cómo lo que haré. Luego digo una cosa y hago otra. Así es que, bueno, pues lo dejo aquí. Nos vemos el próximo día en otro vídeo. Venga, hasta otra.